El brindar los servicios no esenciales del Parque Nacional Chirripó en concesión está dando buenos resultados económicos al área de conservación. Por año, el canon por esta concesión está generando entre 75 y 100 millones de colones. Bueno, en lo que es la concesión de servicios no esenciales, en este momento nos está generando un canon súper importante, que son recursos frescos y novedosos, o sea, son recursos que no los contábamos, entre 75 y 100 millones al año solo de canon. ¿Qué es el canon? Bueno, el consorcio nos paga por cada turista, digamos, que ellos hospedan, en canon de hospedaje $10. Y en los demás servicios, vuelvo a repetir, tienda a la naturaleza, alquiler de equipo, hospedaje, alimentación, nos paga el 5% de lo facturado. Entonces, cuando vemos esto, pues por supuesto ya sumamos, ¿verdad? Y tenemos un recurso importante de 75 a 100 millones al año que no teníamos antes y que lo estamos reinvirtiendo en el área silvestre protegida. Este es el primer parque en ofrecer esta modalidad y todo indica que va por buen camino. Parque nacional que siempre va de punta, es un parque nacional que nos permite de alguna forma establecer, digamos, proyectos piloto. Uno de ellos fue la concesión de servicios no esenciales del Parque Nacional Chirripó, asunto que ya tenemos prácticamente 2 años de trabajo y para nosotros ha sido súper importante el desarrollo de esta concesión porque le ha traído enormes dividendos, digamos, a lo que es un consorcio comunitario, que es una empresa comunitaria establecida a través de la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, de la Asociación de Arrieros, Guías y Porteadores y de la Cámara de Turismo. El consorcio está moviendo alrededor de $1 millón al año. En ese sentido, digamos, ellos mueven, ¿verdad?, una economía dinámica y social, ¿verdad?, que está moviendo alrededor de $1 millón. No les quiero decir que eso es lo que les queda a ellos, no, sino que eso es el impacto de la economía que mueve, por ejemplo, una concesión al año. Al año, eso no lo mueve cualquier empresa, digamos, de la zona. Entonces, vemos cómo han sido los impactos de a través de una concesión. ¿Qué está concesionado? Ellos están a cargo, digamos, de lo que es el hotel o el hospedaje en la parte alta. Ellos brindan el servicio de la alimentación, ellos dan el transporte de los equipos o de las maletas, ¿verdad?, el equipaje que los turistas tienen que subir. Ellos alquilan cierto equipo que los turistas demandan en la parte alta y también hay una tienda de la naturaleza donde pueden comprar algunas golosinas, pueden comprar souvenirs, ¿verdad?, directamente dentro del área silvestre protegida. También tienen concesionado no solo la parte alta, sino también el albergue Llano Bonito, así que ya cualquier turista puede de alguna forma, digamos, llegar hasta Llano Bonito y ahí tomar también sus alimentos y usar una infraestructura para descanso. Ya son 2 años de que se trabaja con esta modalidad, la cual permitirá mejorar la infraestructura en el área para brindar un mejor servicio.